En Tlaxcala, los panteones también se cubrieron de flores, señal de que se incrementaron algunas visitas en estos días de Todos Santos. Un ejemplo es este, el panteón de Ocotelulco, en el cual, debido a que las autoridades eclesiásticas informaron que permanecería cerrado los días 31, 1 y 2 de noviembre, los fieles decidieron hacer las visitas incluso desde antes. Algo muy similar ocurrió en el Campo Santo de Axotla, donde paulatinamente arribaron familiares de quienes descansan en el lugar para ofrendar flores. Las criptas y mausoleos lucían coloridas, aunque en apariencia el ingreso fue relativamente bajo. Afortunadamente, la presencia de personas no fue tan copiosa, pero se registró que algunos no atendieron las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas. Se mantuvieron los cierres en los panteones de los distintos barrios con la finalidad de desincentivar la aglomeración en estos días llenos de tradición.